Ese día dejaremos de ser lo que Dios quiere que seamos. Esta iglesia es de Jesucristo. Algunos se han ido a su propio lugar, pero aquí se está levantando una generación. Hagan una doble fila, hermanos, por favor, para que los hermanos puedan ver. Esta es la generación. Una doble fila, hermanos, por favor. Una doble fila. Esta es la generación de hermanos que se están preparando. Cada uno de ellos ha sido seleccionado por su pastor. Cada uno de ellos ha sido seleccionado por su pastor. Los mejores servidores, los que están al lado de sus pastores, en el lado, hermano, vean este hermano. Y ellos están recibiendo enseñanzas continuas. Nosotros mismos nos estamos encargando de esas enseñanzas. Vean este ramillete de hermanos que se preparan para servir al Señor. Tenemos como 40. Tenemos más de 35 lugares. Pues aquí están. Señor, amén. Dios tiene puertas abiertas y ya prepara a la gente para mandarle para allá. Hermanos, lo que viene es algo glorioso, algo sobrenatural. No sé si Dios nos permitirá verlo, porque los misioneros pasamos de aquí y vamos a otro lado. No somos personas que vivimos eternamente y para siempre en un lugar. Somos movibles. Pero es que esta obra del Señor, esta obra no la hace un hombre, esta obra la hace el Señor. Como decía el hermano ayer, los hombres hacemos ruido, pero el Señor es el que tiene la última y verdadera palabra. Ven este grupo. Ahora pregunto. ¿Hay un joven aquí que quiera decirle? Porque después de esto recogemos la ofrenda misionera, pero ahora vamos a recoger la ofrenda personal. Que quiera donarse para la obra de Dios, que sienta un llamado de parte de Dios y usted quiera añadirse a este grupo, yo le invito para que venga. Vamos a sacar un momento, ya vamos a escuchar la palabra de Dios. Un joven aquí que quiera escuchar la voz del Señor en esta mañana, que diga: Señor, cuente conmigo, yo te invito en el nombre del Señor Jesús. No se arrodillen, hermano. Pasen aquí adelante, por favor, a este momento. Si hay una pareja. Esta noche, este día misionero, es un día especial que no pasará inadvertido. ¿Quién dijo que esta iglesia se quedó sin servidores, sin gente con que Dios contar? Allá está Elías diciendo: Señor, estoy solo. Señor, no. Tengo 7. Mire usted este grupo de personas. Algo sienten en el corazón. Y seguro que de pronto la vida de muchos se va a quedar aquí. Y hasta van a morir en esta misión, dando su vida a los estados. Yo quiero invitar esta mañana al hermano Ramiro Ráquiva, para que él nos diga en esta cruz. El llamado del Señor a ver las multitudes como ovejas dispersas que no tenían pastor, rogar, alzamos tus ojos, Señor. La cosecha ya está para recoger. Debo rogar al Señor de la mies. Roguemos en esta mañana al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un momento extraordinario porque Dios está llamando en esta mañana. Levanta sus manos, iglesia, todos levantemos las manos. Cerremos nuestras
Gracias, Señor, por este llamamiento santo, Señor. Este llamamiento, Señor, viene de ti, Padre Celestial. No lo dan los hombres, Señor. Tú llamas y tu preciosa iglesia es la encargada de enviar, Señor, a los que tú has llamado, Padre Celestial. Tú conoces cada corazón en esta mañana. Gracias, Señor, por estas vidas, por estas familias, por estos españoles aún que han sentido tu llamamiento y en esta mañana estar aquí al frente, Señor. Usa a cada uno de ellos, Padre Celestial, como instrumentos para llevar este mensaje glorioso de salvación y de vida eterna, Señor. Te damos gracias por lo que sigues haciendo, Señor, en tu obra. Se sigue cumpliendo tu palabra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, gracias por estos 16 años de respaldo, Señor. Gracias, Señor. Esta es la demostración que la iglesia es tuya, Señor. Este es el sello, Señor, de un hombre que tú has llamado, una familia, Señor, que has puesto aquí para llevar a cabo tu obra, Padre Celestial. Oh, levanta, Señor, un cuerpo ministerial fiel a ti, a tu palabra, que te sirva con fidelidad, Señor, en esta última hora, Padre Celestial. Bendice España, Señor, bendice España, de norte a sur, de oriente a occidente, bendice Europa. Oh, gracias por este avivamiento que nos estás dando, Señor, en este hermoso y necesitado continente, Señor. Oh, aleluya, 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 aleluya. Esperanza para España. Dios no se ha quedado sin con quién contar. Mientras este grupo de hermanos se saluda, cantamos. Sembraré la simiente preciosa.